Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nefandom es una cosa que causa repugnancia u horror hablar de ella. Y el pecado nefandom es el conocido por pecado de sodomía. En un documento del Archivo General de Indias de fecha 15 de noviembre de 1658, se relata cómo fueron apresadas 24 personas acusadas de cometer el pecado nefandom. De ellas, 15 fueron quemadas en la hoguera. Uno de ellos, por ser menor de 15 años, sería castigado con 200 azotes y vendido en las minas por tiempo de 6 años. Para llevar a efecto el proceso, fueron llamados a declarar 99 de los llamados sus cómplices, acompañados de uno o dos testigos de vista cada uno. Todo comenzaría con la denuncia de Juana de Herrera, una mestiza lavandera, que estando lavando en la albarrada de San Lázaro, fue llamada a voces por dos muchachos para que viese a unos hombres que estaban jugando como perros. Acercándose al lugar, presenciaría de cerca a dos hombres cometiendo el pecado nefando, el uno encima del otro, quitados los calzones ambos, y el que estaba encima tapaba al de debajo con la capa que tenía puesta. Uno de los pillados infraganti era Juan de la Vega, un mulato afeminado que le llamaban Cotita, que es lo mismo que mariquita, y que el dicho mulato se quebraba de cintura y traía atado en la frente de ordinario un pañito que llaman melindre que usan las mujeres y que hacía tortillas y lavaba y guisaba. Siendo apresados y después de los careamientos y repreguntas que les hicieron, confesaron haber cometido el pecado nefando infinidad de veces con diferentes y muchas personas, señalando lugar, tiempo, hora, día, mes y año y otras circunstancias. Aquí les compartimos la memoria de los ajusticiados por haber cometido el pecado nefando, cuya causa fulminó el señor licenciado don Juan Manuel de Sotomayor, caballero de la Orden de Calatrava del Consejo de Su Majestad, su alcalde en esta corte, que sentenció en la sala del crimen en 4 de enero de este año de 1658. Compartimos la lista de los 14 convictos y confesos y otro que después, estando en la capilla, confesó. Son los siguientes. Juan de la Vega Galeano, mulato por nombre Cotita. Jerónimo Calvo, mestizo. Josep Durán, mestizo. Miguel Jerónimo, mestizo. Este es el convicto que confesó estando en la capilla. Simón de Chávez, indio. Juan Correa, mestizo. Nicolás Pisa, negro. Domingo de la Cruz, indio. Mateo Gaspar, indio. Benito de Cuevas, mulato. Cristóbal de Vitoria, español. Juan Martín, indio. Juan de Icita, indio. Miguel de Urbino, indio. Este quemó la hechura de un santo niño Jesús. Lucas Mateo, mestizo. Este es el menor a quien se dieron los 200 azotes. Aún quedaban otras 9 personas presas en la Real Cárcel, en espera de sustanciar sus causas por el mismo delito. Muertos en la hoguera por su contraria significación sexual, en esta Semana del Orgullo les rendimos homenaje e imploramos por un mundo más justo y diverso.